Pero aquí estamos nuevamente. Estamos de nuevo. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, compañero, ¿cómo anda? Es una de las fechas patrias más importantes, sin duda, la del 25 de mayo, aunque hay otra, ¿no? La del 9 de julio. Tenemos la del 9 de julio. Tenemos... Claro, sobre todo, digo, no pudimos pedirle... La del 9 de julio del año pasado, que le pudimos pedir disculpas al rey, digo. Sí, estábamos muy angustiados los próceres también en ese momento. Estábamos complicados, así que bueno. Claramente. Bueno, otro problema. 9 de julio, cuando se sancionó la Constitución del 49, fecha patria, si la sabes. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero más de uno no quisiera recordarla esa. 25 de mayo, Mazamorra, ¿qué? Mazamorra, pastelito. Pastelitos, independencia económica, soberanía política, justicia social y Mauricio Macri. ¿Qué tiene que ver todo esto? Entonces me enjuje. Bueno, estamos empezando. Empecemos. ¿Qué tenemos? Vamos a arrancar con Mauricio Macri porque vamos a hacer un informe para explicarle a la gente el crecimiento de la deuda externa en el último año y medio. Pero si nos vamos hacia 1976, encontramos también un aumento de la deuda externa y encontramos a la familia Macri también. No te puedo creer. Es así. Qué casualidad. Casualidad. Si vamos remontando hacia atrás. Seguimos. Como dice el amigo Peroncho, el otro día estaba viendo el espectáculo de humor de Peroncho, decía el tipo, si va remontando hacia atrás, se encuentra con uno, se encuentra con otro, siempre va retrocediendo, que vaya hasta de donde salió. Y si había que pedirle que dejemos gobernar al virrey Cisnero, íbamos a tener un aliado acá. Bueno, pero vamos a poder hablar de estas cosas con hoy un invitado de lujo que tenemos hoy. Un invitado de lujo, acá está, presente. Uno de los tipos más importantes de la década y un cuarto ganada. Sí, ¿no? De la pesada herencia, dirían algunos otros. Sí, ¿no? un dirigente que tuvo un rol fundamental durante esos 12 años. En la historia política moderna, digamos, el retorno a la democracia ha jugado muchos papeles y está en carrera. Ocupando principales cargos durante toda esa gestión. Absolutamente, porque hay muchos dirigentes que a lo largo de esos 12 años y medio desempeñaron muchísimas acciones, ¿no? Y han sido vilipendiados en los últimos meses y bueno, como decía Cristina, no fue magia, ¿no? Hubo gente de carne y hueso que hicieron las cosas. Nos visita Aníbal Fernández, vamos a estar charlando con él aquí este 25 de mayo en Urbana TV, en Estridentes o no. ¿Qué más tenemos? De lujo, y tenemos el informe de Villas, el barrio Saldías, donde nos vamos a meter en la problemática de lo cotidiano, de las necesidades que van teniendo este barrio, que está a metros de Barrio Norte, donde se pueden marcar las diferencias abismales que hay entre una zona y otra y todo lo que el Estado va dejando abandonado a la vera de la ruta. Las vías dividen, ¿no? Dividen Saldías de Libertador. Así y bueno, es. Nos vamos a dar el lujo con un técnico de excepción. Ya estuvimos la semana pasada, tenemos el mejor director técnico en el mejor programa para explicarnos cómo funciona el mejor equipo de los últimos 50 años. ¡Qué lujo, mamita! No, tremendo. Todos con la camiseta argentina. Un dato... maravilloso, encontrar este equipo con la camiseta argentina, trabajo de producción. Debe ser otro, sí, en China la compraron. Escuchame una cosita. Todo esto no podría tener sentido si es que no vamos a hacer un repaso de las principales informaciones de toda esta semana. Sí, señor. Y todo esto lo vamos a lograr y lo vamos a ver de la mano del Tano Seminara en 6, 7 u 8 noticias, si te parece. Vamos con las 6, 7 u 8. El primer ministro de Japón a Macri le dijo: la Argentina tiene el papel de locomotora, le dijo. Qué bueno que en Japón nos vean a nosotros, nos relacionan un poco con el tema de los ferrocarriles, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, fíjate vos que la política argentina está muy vinculada a los ferrocarriles. Tuvimos un presidente que fue un presidente de estación. Tuvimos otro que fue un durmiente. Tuvimos uno que se llevó un vagón. Y el que tenemos ahora nos va a dejar la vía todo, ¿viste? Seguro. Y Trump le pidió al mundo árabe que expulse a los terroristas. Está loco el tipo, que se van a quedar la embajada, se van a quedar todas las embajadas sin empleados. No sé si me entiendo. La UCR dio el sí en la provincia, dice el radicalismo. La provincia reafirmó su alianza con el PRO y piensan ya en realizar un gran acto. Piensan hacer un gran acto en un gran estadio de fútbol 5. Endurecen los requisitos para poseer armas y relanzan el plan de entrega voluntaria. De nuevo se lanza el plan de entrega voluntaria. Usted puede ir, llevar su arma, arma de todo tipo, pues yo arma de guerra, arma de caza desesperada, lo que se le ocurra, ¿vio? Dice, una de las armas que más miedo le tiene la gente, ¿sabe cuál es en la actualidad? Dice, la pistola remarcadora de precio. Eso es terrible, ¿eh? Y después los guachos pistola que tenés. La flaca escopeta no la lleven porque no se la van a agarrar. Otra información dice que allanan farmacias en la provincia de Buenos Aires buscando medicamentos de la famosa mafia de los medicamentos. Esto de allanar farmacias así a lo loco, que hace. No se trata de hacer allanamiento así. Por ejemplo, son farmacias. Hay que allanar una cada 8 horas y si no, después una después de cada comida. ¿Se da cuenta?
Es terrible esto de la mafia. ¿Viste? ¿Sabés cómo te das cuenta vos cuando un medicamento es de la mafia de los medicamentos? Si vos fijate en el prospecto que abajo dice, ante cualquier duda, consulte con su abogado. La cosa de loco. Es terrible. Es más, dice, por ejemplo, hay antibióticos de la mafia de los medicamentos que te mata a los virus, a las bacterias, mejor dicho, te mata. ¿Sabés cómo te lo mata? Hace como que parezca un accidente. Increíble. Otra información, dice, piden la detención de la madre que agredió a una docente. El episodio, bueno, este diario la detuvieron, porque este diario es de ayer. Detuvieron a esa mujer, agredió a una docente, está muy enojada Patricia Bullrich, dijo, es una vergüenza, es vergonzoso, ¿cómo le va a pegar a una docente? Dice, es totalmente deshonesto, acá los únicos que le pegamos a los docentes somos nosotros. Cambiemos, sacó a su candidato a un trimbeo, Cambiemos, va a ser timbreo por la provincia de Buenos Aires, 700 funcionarios de la provincia de Buenos Aires van a tocar el timbre. Yo le doy un consejo, señora, no deje la casa sola, Otra información dice que Wanda Nara está cambiada, la rubia causó revuelo en las redes sociales, sacó una foto muy sexy, no se la puedo mostrar, yo acá la foto, porque son bastante de Diario Popular, dice que ella guardó silencio, dice, vio que Wanda Nara saca foto y no habla. Claro, generalmente no habla porque en general tiene la boca ocupada la chica, ¿viste? Pero bueno. Otra información dice que Aníbal Fernández desmintió, fíjense, escuchen esta noticia, Aníbal Fernández desmintió ser fanático de Los Redondos de Ricota. Y miren lo que dijo, yo para nada, querido, yo me caí del cielo. El que dijo eso está pensando como una acelga. Está perdiendo el tiempo y es súper lógico. A la mañana me digo, es hora de levantarse, querido. Qué maldición, va a ser un día hermoso. Prendo la radio. Yo siempre pedía temas en la radio. Escucho la buena noticia y las noticias de ayer. Recojo los juguetes perdidos. Acaricio mi perro Dinamita. Junto la ropa sucia y la llevo al Lavi Rap. El que está al lado del Puti Club, enfrente del shopping Disco Zen. Si me la cruzo, saludo a la hija del fletero, que ella baila con todos, es una gran lady. Así es mi día. Esto es todo, amigos. El que dijo que soy fana, está mandando ñan fri fru li fali fru. Nadie es perfecto. Te lo digo yo, caníbal. Eso es todo, amigos. Ya volvemos con más informaciones en cualquier momento. ¿Quién sos? Bueno, yo soy Aníbal Fernández. Soy un pibe quilmeño, nacido en un hogar de clase media pobre. Una madre portera, un padre mecánico de Taller Regional Quilmes, que pudo prosperar y llegar a tener dos carreras universitarias, contador abogado, y que creo que, como viví toda la vida para la política, no de la política, puedo hacer muchas cosas y estoy aportando para que se puedan hacer esas muchas cosas. ¿Seguís siendo un pibe quilmeño? Me gustó Sigo eso. Sigo siendo un pibe quilmeño. Sigue siendo un pibe quilmeño. ¿De qué zona de Quilmes? De Quilmes Este. En algún momento la periferia, cuando mi abuelo compró el terreno por el 47, 48, hoy forma parte del centro de Quilmes. Estás a 15 cuadras del centro de Quilmes. ¿Cuándo naciste? 1957. ¿Ayer? Hace un par de días. Hace un par de días. ¿Y estudiaste ahí en Quilmes? No, en Lomas de Zamora. ¿Por qué? Primero contador, porque en el año que yo empezaba, el año 75, que empezaba la universidad, te exigían los promedios. Yo tenía un muy buen promedio, 7.27, pero tenía preocupación de no entrar en Buenos Aires, y entonces me fui a Lomas para asegurarme poder entrar y no tener problemas de tener que frenar un año la carrera, y estudié ese año, estudié la carrera de contador muy fuerte, quería ser abogado. Cuando terminé estaba muy cansado, decidí no seguirlo, y cuando dejé de ser intendente municipal de Quilmes, me agarraba una desesperación de la abstinencia de trabajo y no quería eso, frenarlo empastillando. La única forma era ponerse a estudiar, y me puse a estudiar Derecho y me recibí de abogado. Aníbal, estamos aquí en el barrio Padre Mujica, en la Villa 31. ¿Qué es una villa para Aníbal Fernández? Una villa es un lugar donde circunstancialmente los compañeros o no compañeros que vienen de distintos lugares del país o de afuera de otros países encuentran refugio, seguramente en su mente, en forma temporal. Y muchas veces esa forma temporal se hizo 30, 40 años porque no encontrarán la posibilidad de ser resuelto. Si el Estado no tiende la mano y encuentra la vuelta, y en eso
lo de Padre Mujica tiene mucho que ver, encontraría una solución, porque urbanizando la villa se van encontrando soluciones para que sea un barrio, y ya sabemos cómo corresponde, un barrio ordenado con todos los derechos y las necesidades que tiene que tener quien lo habita. Bueno, yo sigo soñando con que en algún momento entre todos podamos hacer de esto un barrio urbanizado, con todas los servicios y las necesidades que acompañan a los que lo habitan, y con conclusiones definidas y permanentes. No va a ser con este gobierno de la derecha conservadora, que los desprecia con toda su alma y que seguramente va a hacer lo imposible por correrlo, si tuviera en su facultad de poder hacerlo, para hacer un negocio inmobiliario. Ese no es el objetivo que nosotros perseguimos. Perseguimos que las compañeras y los compañeros que viven en estos lugares puedan consolidarse en la urbanización del lugar. Vamos al estudio, hacemos el programa. Bienvenido. Aníbal, te saludamos, bienvenido. Un gusto que estés con nosotros aquí en Urbana TV, este primer canal villero de la patria. ¿Los Redondos cuándo? ¿Cuándo el rock and roll? Yo cuento siempre, yo soy un ecléctico de la música, me gusta todo. Todo me gusta. Me gusta mucho Los Redondos, me gusta mucho La Renga, me gusta mucho la música, varias músicas extranjeras, y me gusta mucho el chamamé, que es el folclore, el folclore santiagueño con los Carabajal, me apasiona. La realidad es que lo que uno trata por todos los medios de estas cosas es hacerse de todo. Yo me había dado cuenta de mi hijo, que ya había cumplido 12, 13 años y yo no tenía recuerdos. Esto de vivir para la política hace que uno descuide cosas muy importantes de su vida. Mi hijo, que paradójicamente el día martes se recibió de pediatra, con lo cual me siento muy, muy, muy feliz de que pueda hacer eso. Yo tenía que encontrar algo que me uniera. ¿Qué escucha él? Los Redondos. ¿Qué son Los Redondos? Hay que empezar a interiorizarse, lo acompañé a algún recital, de a poquito, y después me terminó gustando a mí. ¿Eso qué año es? ¿Más o menos? Y mi hijo tendría 12, tiene 32, hace 20 años. Recién ahí te acercas, pero tenía seguramente algún recuerdo de tu infancia. Sí, porque mi vida transcurre alrededor de la escuela 28 en Quilmes. Mi tía era la portera y la casera. Y en los fondos vivía el baterista de Box Day. Entonces los veíamos siempre. La directora les permitía que los fines de semana ensayaran en las aulas del fondo. Entonces vivían en vivo y en directo lo que estaban tocando. Vine en vivo y en directo a tocar la Biblia antes que viera la luz del día, digamos. Entonces ves cosas con Pelusa, que pasaba por casa y cuando iba lo veía a mi viejo y se me abría la puerta y se metía, no golpeaba, era un pariente más. Entonces uno aprendía a sumarse en todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Con la música. ¿Y vos te acercás a eso, que en la década del 80 vos te acercás a eso, o antes? No, 70. Con Los Redondos sí, era 20 años. No, vos de ya. No, vos de ahí claro. No, yo estoy hablando. Uno de mis hijos se llama Jeremías por pie de plomo. Yo era pibito. Yo era pibito, tendría dicho 10, 12 años, tengo 60, 50. ¿Y escuchaba? En ese momento estaba Willy Quiroga, estaba por supuesto mi amigo Rubén Basualdo y estaba Ricardo Soule, y el guitarrista era Daniel Godoy, el hijo del carnicero, a quien el padre un día le hinchó tanto que le dijo, esto no. Y el pibe dejó, y hace muy poquito yo toco con ellos. Mirá, un gran guitarrista el pibe, pero el padre lo boicoteaba porque no creía que no iban a llegar a nada. Qué interesante escuchar hablar a un político sobre la cultura y sobre el rock nacional, cuando hay algunos filósofos macristas que plantean esta situación de los músicos y de los artistas como de ignorantes. Eso da pena, pero es más de una la reflexión de un idiota que otra cosa. No es para analizarlo mucho. Yo lo escuché o lo leí al hermano de Spinetta, sobre todo porque el flaco no está para defenderse. Yo tengo mucha relación con algunos músicos como Andrés Calamaro, como Fito Páez. Y cuando ellos hablan de Spinetta, hablan de un ser superior, porque muchas veces ellos con sus temas lo iban a ver para que el tipo, en esa cabezota que tenía, les metiera algún efecto del que tenía las cosas muy claras. Entonces, cuando estos bestias buscaban a uno que era más bestias que ella, y decían, la pucha, qué pedazo de músico. Y bueno, y sin embargo, este tipo se arroga el derecho de faltar el respeto tan fácilmente a un muerto de medio tonto. Bueno, y tenía un padre inteligente, ¿no? Rosigno. Sí, bueno, pero dice Larralde, hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. Aníbal, y familia humilde. Mi vieja portera, mi viejo mecánico de taller regional Quilmes.
nada mucho que importar, ningún graduado en la familia, y yo que me había propuesto ser contador, siempre me resultaron las matemáticas algo muy simple, y entré al comercial por varias razones, vamos a confesar las non santas. Mi hermana era alumna del comercial y no daba examen, lo cual era lo más fácil de todo. Te sorteaban el turno, mi hermana de la mañana me tocó tarde, y te sorteaban el idioma, que me tocó inglés, y arranqué. Pero yo sabía, cuando empecé el secundario, que era para seguir contador, y seguí, me recibí. Y cuando terminé de ser intendente municipal de Quilmes en el 95, la abstinencia de trabajo me volvía loco y decidí seguir derecho como para ocupar mi tiempo, y me recibí. ¿Y en la familia sos el primero? Sí, el primero. El primer profesional, digamos. El primer profesional. Uy, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ser el primer profesional de una familia humilde? A mí me da mucho orgullo, pero es muy triste eso, porque después hay algunos primos míos que han llegado, pero es muy triste porque no te dan la oportunidad, no porque no han querido. Mi padre era un tipo de una capacidad asombrosa, que tenía primer grado, y no daba más que lo que podía hacer él como su composición de autodidacta, leyendo y buscando información que le permitiera trabajar sobre las mismas cosas que él hacía, porque después deja Taller Regional Quilmes y se dedica a trabajar en casa reparando cocinas, lavarropas, heladeras y todo ese tipo de cosas, y que cosas que aprendió de su propia, comprarse libros y aprenderlo solo, y así era. Cosa que yo creo que uno de los más logros, uno de los más importantes logros de los 12 años del kirchnerismo, logro trascendente, yo señalaba dos. Uno era la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley de Medios de la Democracia, me parecía que tenía trascendencia. Después el macrismo se ocupó de hacer lo que está haciendo. Igual no la pudo terminar de destrozar. Y el otro es el de las universidades, ¿no? El haber creado universidades es ahí donde acercarte hace falta. A las universidades significa que el pibe que quiere ir, puede ir. Porque si no tenés plata para el colectivo, vas caminando. Si yo desde Quilmes tenía que ir a La Plata o a Buenos Aires o a Lomas, había que gastar plata. Y yo estudié toda la carrera en Lomas, laburaba en Paseo Colón e Independencia, junto frente a la Facultad de Ingeniería en Rigoló. Ahí justo en la esquina hay una hamburguesería, ahora no sé qué hay en ese lugar. Y de ahí salía, salía de mi casa, salía a 6:30 de la mañana. Llegaba a este lugar, estaba todo el día, de 12 a 12 y cuarto comíamos y volvía a comer algo de 12 a 12 y cuarto de la noche, 12 horas después, y no había plata para un sándwich. Con lo cual era todo viaje, era todo sufrir, era de invertir los pocos mangos que uno tenía para poder comprar los libros o conseguir las fotocopias, y así se estudia los ponchazos. Bueno, lo que nosotros pretendimos es que se abriera ese marco y que con la viveza del pibe fuera encontrando la alternativa de los chicos y las chicas consiguiendo fotocopias o lo que sea, que le permitiera ir formándose y preparándose para ser un profesional más, si es su vocación serlo, que tuviera la oportunidad de poder serlo. Igual, la educación. O sea, es que me indigné mucho los otros días atrás. La semana pasada se conoció una carta de Ernesto Villanueva, un tipo brillante, uno de los mejores tipos, un organizador, rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ahí en Florencio Varela, que tuvo que salir a contestarle a una gran amiga tuya, Elisa. Para Elisa. Que hizo una denuncia acerca de la malversación de fondos en la universidad, que pone en riesgo el financiamiento de la construcción. Con el daño lo hacen, porque ni saben si es cierto, y además Ernesto es un señor en todo sentido de la palabra, de un trabajo pulcro, muy serio. Yo colaboré mucho con ellos porque cuando ellos se decide que van a ocupar ese lugar, que para los quilmeños, porque eso está justo en el límite con Quilmes, lo conocíamos como los laboratorios de YPF, ese lugar dependía de la Universidad de La Plata. Entonces la Universidad de La Plata no estaba muy convencida de ese espacio, porque suponían que a futuro un día lo podían llegar a necesitar. Entonces, de una charla con la presidenta, yo le doy mi parecer y me parecía que si me dejaban jugar a mí con las muñecas, podíamos encontrar una alternativa con un muñequeando en La Plata para algo que le pudiera servir a La Plata, y muñequeando en la Jaureche para que se quedaran con el edificio, y lo conseguí. Por eso tienen el edificio, cosa que me satisface enormemente. Yo tengo una impresión, lo digo muchas veces en donde puedo, para mí es un gobierno que está lleno de ignorantes. Sí, no tengas duda eso. La verdad es que una definición correcta, decir que son ignorantes, más allá de sus conocimientos, su formación. No. Yo creo que es más profundo el tema, no es una ignorancia, es inutilidad, son una piara de inútiles, que no encuentran ninguna alternativa más que encontrar negocios para satisfacer a la familia del presidente y a sus amigotes. Todos son negocios, todos. Las centrales hidroeléctricas las están haciendo unos amigotes del presidente que tienen que ver con
familias que se han dedicado oportunamente a la producción de programas de televisión y que hoy están ganando negocios, lo mismo que lo que significan las licitaciones por low cost. ¿Qué significa low cost en inglés? Bajos costos para los vuelos de aviación. Lo que han hecho es participar, conseguir ganar la licitación y ahora andan vendiéndola para quienes tengan capacidad de financiamiento y en el pasamano se quedan con un montón de dinero. Pero si lo hace el presidente, si la familia del presidente no hace otra cosa que vivirte haciendo negocios. El viaje a China no fue para beneficio de la Argentina porque todos los convenios que se ratificaron los fueron firmados por Cristina. El resto son todas cosas firmadas entre privados para beneficio de la familia Macri. Dicen, no, pero a la Argentina ahora vienen los coches de alta gama. Ah, claro, vienen las Ferraris. Mira qué suerte. ¿De quién es el negocio? De Macri. Ah, pero y van a tener coches de baja gama, de forma tal de que todos puedan acceder a un coche de baja gama, porque acá fabricarlo sale caro. ¿Y qué van a tener? Coches chinos. Ah, ¿y de quién es el negocio? De Macri. Es decir, y el tema de urbanización, que nosotros teníamos el plan Procrear y que le conseguíamos viviendas a los, o créditos para la vivienda a los que tenían vocación de conquistarla y cosas por el estilo, no, van a traer casillas de madera. Ah, pero tenemos misión nosotros, con mucha madera y con mucha capacidad para poder hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos acá? No, porque lo traen de allá. ¿Y quién lo hace? Macri. Todo es un negocio de esa familia que han perdido la cordura, que han perdido la vergüenza, que han perdido la seriedad. Todo es un negocio de la familia. Te cuento el tema de los peajes, para que los compañeros que nos están viendo se den cuenta el grado de sinvergüenza que tiene el presidente y su familia. Ellos son dueños del 7% de la Autopista del Sol, de la concesión de la Autopista del Sol. Como son socios en varias empresas grandes con Impregilo, una empresa italiana que tiene 30-35%, entre ellos y otros chiquitos, prácticamente son los que tienen la mayoría del directorio. Entonces, ¿quién iba a las reuniones del directorio? Siempre iba Mauricio Macri. Él se sentaba en las reuniones del directorio. Cuando él asume como presidente, ¿a quién pone en el OCOBI? ¿A quién? En aquel momento, cuando él iba a las reuniones de directorio, era el gerente. Se llama un ingeniero mártire. Lo pone en el OCOBI, que es el órgano de control de las concesiones viales. Lo pone en este lugar. Este tipo, ¡pum!, le sube el valor del peaje allá arriba y se va del Estado. ¿A dónde va? De gerente otra vez a Usol, a la Autopista del Sol. Quiere decir que trajeron al tipo, al gerente de Usol, subió el peaje y volvió a Usol. ¿Y cuál es el primer informe que le presenta al directorio de esa empresa? Que la vendan. ¿Por qué? Y porque valía 10, ahora vale 1000 con el valor que tiene el peaje. Todo es así en esta familia, en este gobierno. Lo que te decía de las centrales hidroeléctricas, que las están haciendo parcialmente, son todos socios de Quintana y de Caputo. Estos tipos que están dedicándose a ese tipo de cosas también son socios de otro tipo de negocios. Fueron los que hicieron el negocio del dólar futuro, compraron 11.480.000 dólares de Quintana. Él se pasó del otro lado del mostrador y le puso valor. Son los que crearon una empresa que se llama Pampa Milk, que es la que se quiere quedar con Suncor. Todo ello es un negocio. Todo es un negocio. Aníbal, o sea que tenemos acá un hermoso termo que inauguramos los otros días con Victoria Montenegro, que vino al primer programa de Clientes o No. El juego es el siguiente, queremos forrarlo con imágenes. Entonces acá tenemos un montón de figuritas, ¿sí?, con imágenes de estridentes, que tienen que ver con el nombre del programa, Estridentes o No. Y yo pondría la de Néstor y de Cristina, pero le vamos a dejar. Ahí lo tenemos a Perón, lo tenemos a Néstor, lo tenemos a las madres. Tenemos a Jaureche, al Che, a Fidel, a Güemes. Queremos saludar a Leo Lavalle, fotógrafo de la foto que eligió Vicky Montenegro la semana pasada de Guido y Estela, sí, que se comunicó con nosotros y se sintió muy orgulloso de que Vicky haya elegido esa foto. Un fotón. A ver si te puedo ayudar. ¿Qué elegiste? A ver. Mirá vos la foto que eligió. Qué dupla esa, ¿eh? Qué dupla, vos decís la de Aníbal y yo tratando de sacar el coso. Vamos a tener que buscar. Acá, lo logré. Ahí salió. A ver, esperá que vamos a mostrar. Mostrale ahí a cámara qué elegiste. ¿Se ve bien? A ver, vamos a tratar ahí un poco. A ver. Ahí está. Ahí va. Ahí. ¿Y por qué elegiste eso, Aníbal, mientras lo pegamos? Porque me parece que es la síntesis. Tomá el termo, pegalo donde vos quieras. Nada más paciente y satisfactorio hubiese sido poner la de Néstor y la de Cristina, pero vamos a dejar lugar a otros compañeros que yo he tenido la oportunidad de convivir con ellos los 12 años de esa década ganada, y yo siento que en este país
solamente hubo dos oportunidades desde 1916 que gana un gobierno nacional y popular en adelante con Hipólito Yrigoyen, donde el poder real no le daba órdenes al poder formal, que fue con Juan Perón y con Néstor y con Cristina. Entonces, váyale entonces el homenaje en ese punto. Bueno, en 2017, en moneda extranjera, se tomaron 20.964 millones de dólares. Lo que se endeudó el gobierno argentino este año equivale a 6 meses de recaudación. Hablamos de deuda externa, siempre un tema dramático en Argentina. 91.000 millones de dólares, según el Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, se tomó en la Argentina de deuda desde el 10 de diciembre de 2015 para acá. Este dinero permitió financiar la política económica del gobierno de Mauricio Macri, en la cual se desarmaron los controles cambiarios y se avanzó en la apertura de las importaciones. Durante los 90, la Argentina fue la niña mimada del FMI. Aplicaba su receta de ajuste y endeudamiento sin cuestionar. El resultado... En el año 2002... la deuda externa había llegado al punto más alto de la historia argentina. Lo vamos a pagar todos, nosotros y nuestros hijos, de una manera muy cruel, como ya ocurrió en los años 2000. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. ¿Qué pasó a partir del 2005 y el 2010, cuando se pagó el 93% de aquella deuda? Era necesario que el Estado pudiera decidir nuevamente cómo utilizar sus recursos. En el año 2005, el gobierno llevó adelante un canje de la deuda pública y canceló la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo hizo durante tanto tiempo. El canje fue un éxito que benefició a todo el pueblo argentino. Entre 2005 y 2010, la deuda fue aceptada y renegociada casi en un 93%. Porque este gobierno vino, le pagó a los buitres y no solamente traicionó a la Argentina, sino que traicionó al mundo entero. El mundo estaba convencido de que la Argentina tenía razón. Pero hubo un 7% de acreedores que no quiso entrar en el canje promovido por el gobierno nacional. Gran parte de estos acreedores son los denominados fondos buitre, un grupo financiero que compran deuda pública de países con graves problemas económicos a precios muy baratos, que luego utilizan todas las presiones legales y políticas que tienen en sus manos para cobrar el total de la deuda, cuando solo pagaron una parte muy pequeña para adueñársela. Parte de esas presiones es el embargo de los bienes nacionales fuera del territorio, como la fragata Libertad. Les voy a dar un dato que estremece. Ustedes recuerdan que la dictadura llegó para implantar lo que ahora los medios de comunicación consiguieron a través de los votos. ¿Saben cuánto fue la deuda contraída por la Argentina en 7 años? 1976-1982. Vamos a poner ese límite. 45 mil millones de dólares. La dictadura interrumpe el proceso de industrialización que había comenzado en la década del 40 y endeuda a todos los argentinos, invitando a los grandes capitales a utilizar la bicicleta financiera. En 1976, la deuda externa era de 9.700 millones de dólares. 7 años más tarde, la deuda era de 46 mil millones y cada argentino ya debía 1.600 dólares. Macri, en un año, ha contraído una deuda de 90 mil millones de dólares y no va a parar porque no puede parar. Tenemos que ser todos parte de este momento. Tenemos que sentirnos protagonistas. Tenemos que sentirnos, como dijo Adelmo, que todos ponemos el hombro. ¿Saben cuánto hay de interés? ¿Saben que esta deuda no se podrá pagar nunca? ¿Y que los intereses que haya que pagar ya están condicionando el presupuesto de este año?
y el del próximo año. La toma de deuda no es utilizada para la inversión productiva de Argentina, sino para pagar más deuda. Mauricio Macri hipotecó Vaca Muerta, hipotecó las minas de litio, hipotecó YPF, hipotecó aerolíneas. Toda la deuda que tomó Mauricio Macri en estos 16 meses fue garantizada con hipotecas de recursos naturales argentinos. Todo desesperante el tema, ¿no? Es un informe bastante completo y te demuestra que lo que ha ocurrido en los últimos meses, en el último año y medio, es una pérdida de soberanía y de esa independencia económica que se fue construyendo durante los últimos 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. Lo más complicado, si uno tiene que mirarlo para hacérsela fácil, Escalderini Ortiz decía que si uno no entendía cuáles eran las explicaciones económicas, tenía que pedir que se las repitieran. Y si se las repetían, seguís sin entenderlo, estaban cagando. Sí. Vamos a tratar de ser gráficos en lo que estamos diciendo. Es mucho más allá de 90.000 millones de dólares la deuda que estos tipos han tomado. Sí, sí. Pero no lo tomaron para hacer inversiones que en algún momento van a devolvernos los fondos para que paguemos la deuda. Se tomaron para gastos corrientes. Hablemos en plata, es como que cualquiera de nuestros compañeros que está viendo la televisión en este momento, un banco pide un préstamo para comer. En algún momento se lo comió todo y debe todo y no tiene forma de recuperar nada. Vos tenés algunos datos ahí. Pero te doy un dato más. De esos 90.000, porque te repito que ya son mucho más, sí, claro. 30.000 millones de dólares se fugaron del país, se fueron del país. Con lo cual, lo que nosotros insistíamos, que ellos llamaban un corralito, que no permitíamos, claro que no permitíamos que se fuera la divisa porque la conteníamos en defensa del propio pueblo. Preferíamos contener la divisa y no tener que devaluar para que le impactara al sueldo del trabajador. Bueno, estos tipos hicieron todo al revés, porque para ellos solo existen los gobiernos de los ricos para los ricos y los negocios de la familia y los amigotes. Entonces, ¿eso está pensado todo en ese término? Aumento de la deuda externa, familia Macri, dictadura militar y medios de comunicación es una constante en la historia argentina desde 1976 hasta el 2017. Así como aumentó la deuda externa durante la dictadura militar, aumentaron las empresas del grupo Macri. En 1973 tenían 7 empresas y a fines de la dictadura militar tenían 46 empresas. Todo esto tampoco pudo haber sido posible sin el rol de los medios de comunicación. Y el FMI también ha sido una injerencia dentro de las políticas de soberanía de nuestro país. El 1 de octubre de 1998, diario Clarín decía: el FMI quiere poner a la Argentina como ejemplo. Dice: el presidente hablaba en una asamblea y el titular del FMI, Michel Camdessus, decía: es un país que enfrenta bien la crisis. 1998. Año 2000, 18 de diciembre del 2000. De la Rúa anuncia hoy un blindaje financiero. Se aleja el temor de que la Argentina no pueda pagar la deuda externa. Un año después sabemos lo que pasó. Kirchner afirmó que antes de fin de año se pagarán 9.800 millones de dólares, lo que va a permitir ganar libertad. Ahora, esto tiene que ver también con la música. La Bersuit canta, hizo muy popular un tema de Cazuza, un poeta brasileño, ¿no? Dice, hablando del neoliberalismo, para mí una gran definición del neoliberalismo, veo un museo de grandes novedades, ¿no? Esto ya pasó a lo largo de la historia. Ahora, a mí me gusta decir, porque con mucho dolor, que la patria está en peligro. La patria está en peligro seriamente, porque de esto no se sale, lo decía Víctor Hugo recién, y hoy pareciera que uno es un alarmista, pero la realidad es que estos niveles de deuda es imposible pagarlos, porque no generamos una actividad tan importante como para pagarlos. Requiere de un nivel de refinanciamiento de todo este tema con plazos largos y posibilidades de generación de riqueza que le permita a uno hacer funcionar. Pero mientras tanto, nuestra gente tiene que comer. Y nosotros habíamos fortalecido un mercado doméstico que dejaba que todos accedieran a ese mercado, fundamentalmente sostenido por pymes. Lo primero que se hizo fue romper las pymes y romper el mercado doméstico de forma tal que ahora te meten productos extranjeros que rompen más las pymes, que hacen pedazos a nuestros capitales y que hacen que la gente pueda acceder a algún producto sin mucho brillo y que no acceda como accedía antes a las posibilidades ciertas de lo que significa alimentar a su familia. Ahora, Aníbal, nosotros pasamos de dos frases que simbolizaban y expresaban con fuerza el proceso del gobierno kirchnerista. Tenemos patria y la patria es el otro. A decir ahora, hoy 25 de mayo, en un programa, decir la patria está en peligro. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué parte tiene el movimiento nacional? El concepto de la derecha conservadora es el mismo que tuvo la derecha conservadora toda la vida. Toda la vida han sido iguales y siempre han estado los mismos.
No es una visión que nosotros no conozcamos y que no sepamos a dónde están yendo. Están yendo a donde siempre la derecha se dirigió, que es tratar de sacarle ventaja a la gestión de gobierno para sí mismos, no para el pueblo. Cuando el presidente dice que él está preocupado por lo que le pasa al pueblo, ¿cuándo lo viste tomar una decisión que sea en beneficio del pueblo? Lo que hicieron con los buitres fue darle la puerta para que ese 7% que no había acordado, en cualquier lugar del mundo. Las leyes de quiebra dicen que cuando más del 66% se pone de acuerdo, ya se considera que todo el capital está de acuerdo. Acá faltaba solo el 7% que se ponga de acuerdo y les concedieron el pago. Ya tienen dos demandas más por afuera, con lo cual nos van a llenar de demandas. Más la deuda que contraen para gastos corrientes, más ningún tipo de inversión, más políticas económicas erráticas permanentes, más la parcialidad que tienen de solamente ayudar a los intendentes y a las gobernaciones que tienen que ver con ellos. Es un desastre. Sin la influencia del poder mediático, ¿vos visualizás un Macri presidente, la posibilidad de sin eso? Sin la participación de los medios. Ninguno, estaría en su casa o en algún otro lugar más riesgoso. Hay un rol ahí. Pero totalmente, lo sostienen ellos. Yo creo que no solo lo sostienen ellos, sino que lo sostiene el gran equipo que tiene. El tipo dijo, aunque la bandera se enojó, viste que hoy lo veíamos al Tano Seminario en 6, 7, 8 noticias con la bandera al lado, yo me asusté, dije en cualquier momento se le cae en la cabeza por la bandera extraña. Sí, 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 no. Al Tano Seminario no se le cayó. Pero, digamos, la única forma de hacer todo esto que está haciendo, todos estos grandes logros que tiene el gobierno, ir a China, que lo aplaude el mundo, que vengan los capitales golondrinas, escúchame. Discúlpeme que me meta, me puedo meter, me puedo meter. Sí, señor. Ustedes se metieron con mi tema. El mejor equipo de los últimos, dijo Mauricio, el mejor equipo de los últimos 50 años. Dice que no. Dice que no, yo le voy a demostrar que sí. Le voy a demostrar que sí. Dijimos, 50 años, el equipo de José. Es igual que el equipo de José, Martínez de Hoz, Alfredo, ¿se acuerda? El equipo de José. Y hoy, aprovechando que es 25 de mayo, queremos hacer un paralelo entre el mejor equipo de estos últimos 50 años con el mejor equipo de los últimos 200 años, que fue el equipo de la primera junta. Ajá. ¿Se acuerda? Sí, bueno. Armamos un equipo con los jugadores de la primera junta. Pero era 9. Era nueve, claro. Había, sí, porque había vocal, pero había suplente también. Entre todos... Paso. Saavedra, Moreno y Paso, los sí. Dos. Después eran Manuel Alberti, Miguel Díaz Cuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan sí. Arredo, Domingo Mateo. Muy bien, muy bien. Sí, lo curioso dice que había 6 vocales. Y los gallegos se ríen, dice, 6 vocales, y 6 vocales son 5. Había una pequeña diferencia con el equipo de ahora. Pues el equipo de mayo, los patriotas de mayo, hicieron la primera junta. En cambio, el equipo este de los últimos 50 años, primero la juntan. ¿Se dan cuenta? Porque es el detalle, más o menos. Era medio... Estamos hablando del equipo de los 50 años. Sí, están poniendo... Están poniendo la tira. Sí, ¿por qué lo ponen así? Es así. Es el último... Fue el primer gobierno patrio. Es difícil ser el primer gobierno patrio, porque usted no tiene el anterior para echarle la culpa. ¿Cómo hace el amigo suyo eso? Se choraron todo. No hicieron nada. Se choraron todos, no hicieron nada, su amigo. Dice así, ¿a quién se lo va a decir? Pero bueno, era así. Dice que los jugadores esos de ese tiempo, cuando lo convocaron, estaban un poco deprimidos, angustiados estaban. Tenían que jugar contra el Deportivo Español. Es decir, viste, no era fácil, no era así. Esa época se juntaron 2.000 hinchas en la plaza ahí para victoriar el equipo este. Y en cambio, este equipo, cuando subió este equipo, se juntaron más o menos entre 40.000 y 50.000 vallas, más o menos. ¿Ves cómo estaban por ahí los números? Dicen, los jugadores, era terrible. Al arco, ¿sabe a quién lo tenía? A Saavedra iba al arco. Saavedra, sí. Era medio queso el tipo, ¿viste? Saavedra. Se le cayó una sota al tal. Quería pintar la cancha de amarillo. Él no quería cabildo abierto. Tiene razón, porque cabildo abierto, escucha, en mayo hace frío. Había aparte de la inseguridad que hay. Dejarse el cabildo abierto es un problema. ¿Cuál es la profesión de Saavedra? No, ¿cuál era? ¿Vendía ollas? Ah, mirá vos. Nosotros la escuela la veíamos siempre con traje general, sí. Pero vendía ollas. Ah, mirá vos. Sí, va, dice que las pautas publicitarias del diario La Gaceta tenían las ollas de Saavedra y tenía también los jabones de Vieite. Sí, que después se le sacó la pauta, ¿viste? Y se cagó, mira, La Gaceta miente, decía, ¿viste? Sí. Va, porque después que French y Beruti, que eran dos de los jugadores, jugaban abajo... Jugaban, pero no se entendían, no se cruzaban nunca entre ellos. Porque son paralelas, ¿viste? Claro. Sí, en Alto Palermo, medio que se junta. Porteño, ¿no? Claro, sí. Tenía problemas con la cinta, porque dice que Beruti lo mandó a French a comprar cinta, mejor dicho al revés. French lo mandó a Beruti, y Beruti era medio peladito, ¿vio? Ah. Y lo mandó a comprar cinta, y fue a comprar cinta y volvió y dice, che, mira, la cinta está tan cara.
dice Talen, como 25 maravedíes le sale un metro de 100. Maravedíes en esa época. Y le dice, no, 25 maravedíes. Dice, no, es cara, pela. Y de ahí viene el nombre Escarapela. No. Muy difícil, muy difícil. Es más, según Piña, dice que no eran cintas celeste y blancas, no, sino eran cintas rojas y amarillas. Eran rojas y amarillas, no consiguieron. Pero además tenía un profundo criterio político que nadie lo rescata. Porque nosotros tenemos de la escuela, French y Beruti repartían escarapela, como si fueran dos generosos que repartían escarapela. Claro. No. Las cintas eran para aquellos que se sabía que venían con vocación de generar un primer gobierno patrio. Exactamente. Los que no se sabía que tenían vocación no tenían escarapela y no entraban. No entraban. Claro, no había pecheros. Así. No había pecheros. Es más, no había pecheros. Cuando ellos fueron, fue con la orden de comprar cinta celeste y blanca, pero no calcularon que el 25 de mayo, el feriado, estaba todo cerrado. Ah, claro, no lo podía conseguir. Bueno, después lo tenía, ¿saben quién jugaba ahí también? Belgrano y Moreno jugaban abajo. ¿Abajo? En defensa. Sí, sí. Línea de cuatro. Belgrano. La verdad, Moreno, se olvida decir, Moreno un jugadorazo mucho mejor que Belgrano y no andaba haciendo tanta bandera por ahí. Ah, bueno. Impresionante. Es más, Belgrano, fíjate que era jugar al fútbol. Era vocal de la primera junta, abogado, economista, periodista, militar, hizo 5 escuelas. Siempre, viste, con un solo laburo no hay nada que hacer. Claro. ¿Quién vive, viste, con un solo laburo? Pero hizo la verdad. Tenía muchos enemigos Belgrano, muchos enemigos, pero el enemigo fundamental de Belgrano, ¿sabe quién fue? El que lo dibujó en los billetes de 10 pesos. Le cortaron la cabeza. ¡Qué malo! Bien. En el medio campo, 3 tipos de fierro. Tenía Blas Parera, Vicente López y Planes, dice. ¡Qué malo! Es impresionante. Con la hinchada ahí, Mariquita Sánchez de Thompson, hinchada. El tamborcito, ¿era porrista? Era porrista. El tamborcito de Tacuarí hacía la música. Sí, un fenómeno, ¿eh? Después dice lo tenía Castelli, Larrea y Ascuena, como bien decía Aníbal, ¿eh? Claro. Arriba estaban los tres, nunca se encontraron. Es más, dice que una vez, hay una anécdota que Ascuénaga, en el lecho de muerte, que estaba por fallecer, le dijo a Castelli, a Larrea, ¿sabes sus últimas palabras cuál fueron? Nos vemos en el 11, dijeron. El barrio inicialmente estaba conformado por 50 familias que trabajaban en el ferrocarril. No es un barrio que está reconocido por la ciudad de Buenos Aires. Tampoco tenemos ABL y bueno, los que tienen que hacer la limpieza es mi papá y algunos vecinos del barrio donde van casi todos los fines de semana para poder arreglar la placita para los chicos. Bueno, las carencias, por ejemplo, que tenemos en el barrio, una de ellas sería necesitamos que las ambulancias puedan entrar al barrio. Acá lo que hace falta son las cloacas, las luces, la seguridad. Acá nosotros no tenemos algo de emergencia, decir, bueno, vamos a llamar a tal cosa porque no te vienen. Después, otro tema importante que tenemos es la creciente tránsito de camiones pesados que entran y salen al barrio, y es un peligro para los chicos del barrio. Después el tema de la iluminación, que también la necesitamos urgente, o sea, todo el barrio, la calle, placita, canchita. Bueno, esto fue el informe en el barrio Saldías. Y para agregar, tenemos que este asentamiento se fue formando por familias que se encontraban en situación de calle y que luego de la crisis del año 2001, el número de familias aumentó considerablemente. Lo cual también te da una mirada de la deuda externa y todo lo que se va tomando y lo que no se paga y el incumplimiento nos va repercutiendo a nosotros y a las familias cotidianas. Digo más, vos sabés que hoy vamos a hacer breve, cortito el informe de Villas. Pero un dato que tenemos que remarcar y machacar. En la ciudad de Buenos Aires, mientras durante 12 años la mortandad infantil, los datos de mortandad infantil fueron bajando, acaba de aumentar estrepitosamente, en el periodo 2007-2017 ha aumentado en la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Ciudad, tomamos el periodo 2007-2017, que es el periodo que gobernó el macrismo con la misma
forma, con la misma desidia, la falta de interés de que. Lo mismo negociado. Sí, ¿no? Ahí la pesada herencia no aplica. Y digo, el tema de villas es un tema muy delicado, porque el sur de la ciudad de Buenos Aires, Saldías es una villa que está al norte de la ciudad de Buenos Aires. En las villas del sur, la mortalidad infantil tiene niveles tan altos como los peores indicadores del país, y eso es todo obra del gobierno. No, pero no les calienta, porque es que hay alguno que esté preocupado, o que el fin de semana deje de salir de farra porque en el sur de la ciudad le va mal con la mortalidad infantil, sin por tu carajo. ¿Y en la provincia cómo está, Aníbal? Porque digo, la misma situación, la salud de la provincia la han desestimado. Los hospitales están a la buena de Dios, los directores no saben qué hacer, los médicos, hay manifestaciones permanentes porque no tienen insumos, porque no tienen solución para sus pacientes, porque no encuentran forma de resolverla, y los remedios los han quitado de todos lados, lo que no sea para beneficio del gobierno. Te cuento otro negocio donde participa Quintana, que es el vicejefe de gabinete, echaron a la cúpula de salud, eso no hizo ruido, lo hicieron con sordina, sin mucha estridencia, pero después echaron al titular del PAMI. Y cuando echaron al titular del PAMI, uno se preguntaba por qué. Y la explicación que le dan a él, lo conozco de muy buena fuente, es que no había hecho todos los ajustes que se le habían indicado. ¿Cuáles son los ajustes? No dar más remedios. Entonces, lo sacaron a él, y al sacarlo a él, teniendo la cúpula de salud propia y la cúpula del PAMI propia, el que se sentó a negociar el valor de los medicamentos, ¿quién fue? Mario Quintana, vicejefe de gabinete. ¿Quién es Mario Quintana? El dueño de Pharmacity. Con lo cual digo, todo es un negocio. Está planteado todo en la cabeza de un negocio que siempre daña al pueblo. Todo está en contra del pueblo. Entonces, a mí, que toda la vida, para la política, me carga pila para seguir peleando y discutiendo todo lo que se pueda en ese sentido. ¿Estás caminando en la provincia? Sí, a donde me invitan voy. Y sobre todo, les doy una primicia, pero terminé el cuarto libro hace un buen tiempo. Ya me lo entregaron, está impreso, y estoy esperando que la editorial Galerna, que es la que lo editó, me dé el piedra libre para empezar a presentarlo en sociedad, pero lo van a ver dentro de muy pocos días, mostrando algunos de los personajes que en los últimos días estuvieron brillando, como la señora Mirta Legrand, como Bartolomé Mitre, como el padre de Prat Gay, como tantos otros que nos mostraron en estos días, sin que se lo pidiéramos nosotros quiénes eran, y nosotros les contamos quiénes son en serio, para que te des cuenta. Y el libro se llama, otra vez quedándonos con el título de don Arturo Jauretche, se llama Los Profetas del Odio. Muy bien, pues ya hiciste el de las onceras, ¿no? Dos de Sonceras y el tercero, que fue Conducción Política, Así Hablaba Juan Perón. ¿Cómo viviste qué te pasó con haber perdido las elecciones? Haber cargado. No, yo no soy viuda de nada, en mi vida nunca acepté ser viuda de nada, con lo cual peleé con muchas ganas. Hice todo lo que tenía a mi alcance, te garantizo que hubiese sido una enorme gobernación. Me hicieron esa sucia en Canal 13, la nata, la producción de la nata, Carrió, inventando a un señor que va, salvo que la biología sea muy generosa, a morir en la cárcel, le pusieron plata y ese señor dijo cualquier cosa que, pasando ya 20 y pico de meses, nadie me citó a mí. Con lo cual, está a las claras cómo fue la operación que hicieron para lastimarme, y seguramente, habiendo otro candidato como Felipe Solá, que ya había sido gobernador por el peronismo, sacó 15 puntos, 16 puntos, yo no estaba en condiciones de perder un voto. Ahora, el tema fue ese, Aníbal, ¿solamente eso o también se pagó algo, algún error de gestión, las cosas que faltaron en la provincia de Buenos Aires? Había tres candidatos. El tercer candidato era Solá. Solá había sido gobernador. Y del peronismo, 15, 16 puntos sacó él, que eran todos prácticamente míos esos. Con lo cual la diferencia estaba muy finita. El programa de televisión es un golpe de nocaut. Y hoy hay un nuevo escenario dentro del peronismo, se empiezan a disputar algunas cuestiones internas para acomodarse. ¿Cómo está la situación? Pero yo sigo creyendo que la conducción, la jefa natural del movimiento nacional peronista es Cristina. Y Cristina es la única capaz de golpear los tacos y que se alineen todos, y creo que lo ha hecho en esta semana mostrando las reuniones de los intendentes, y la ha detenido, y la que el día que golpee los tacos va a haber todos paraditos en fila esperando que se den las instrucciones para hacer una pelea acorde a la situación y a la necesidad que el pueblo argentino está reclamando todos los días. Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
lanzaba el plan Conectar Igualdad. Conectarigualdad.com.ar va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios, en esta nueva secundaria que también hemos lanzado, todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan contar con su netbook, que es también hoy, en este mundo contemporáneo, un absoluto instrumento de igualdad para superar la brecha digital. Financiado con fondos del ANSES, se han entregado al día 1 de julio de 2015 5 millones de computadoras. Mirá que se hicieron cosas, ¿eh? Se han hecho, mirá, ¿eh?, que se hicieron cosas desde aquel 25 de mayo, como hoy, pero del 2003. Me acuerdo estar llorando, abrazado con un grupo de compañeros en el patio de Las Palmeras, mientras otro juraba. ¿Sí? Y ahí nosotros llorando, diciendo, ¿cómo puede ser que estamos acá? Habrá que recomponer. Como el programa este, ¿no? Habrá que recomponer esas mayorías y volver a interpelar porque, bueno, en este programa quedó evidenciado el aumento de la deuda externa. Es netamente relacionado con la soberanía, con la independencia económica. Con el hambre. Y con el hambre y con poder volver a generar las condiciones para que la gente les pueda llegar a fin de mes, pueda comer y pueda hacer lo que pueda, desarrollarse como quiera. Qué triste, qué desesperante escuchar gente que habla de corrupción y no habla de la inmoralidad de la deuda externa, ¿no? Sí, hoy decía María Laura Santillán en Twitter. Los empresarios kirchneristas que se quedaron con impuestos. Yo no conozco ninguno que se quedara con impuestos, porque la AFIP se lo reclamaba a todos. Y si no lo pagabas, tenías que ser intimado y pagarlo por la justicia. Pero yo le decía a ellos, ¿por qué no miramos los amiguitos tuyos? Y aparte de tus amiguitos, ninguno de los que yo conozco, por lo menos que veo que son proveedores o que son empresarios ligados o cercanos al kirchnerismo, se quiso quedar o se quedó con papel prensa manchado con sangre. Con lo cual hay muchas cosas para discutir. Aníbal, en el final ya nos despedimos, Tabito, pero tengo que hacer la pregunta. Vas a empezar de nuevo con la pregunta. Los compañeros acá no quedó, ¿no? Quedó, va a seguir. Bueno, va a seguir. Y bueno. Con calma, mira, el mate está lavado, no te quiero hacer pasar un mal momento con el mate porque ya te voy a hacer pasar un momento intenso con la pregunta. ¿Cómo fue tu primera vez? Absolutamente frustrante. Estamos hablando de política, ¿no? No, la primera vez. Sí, la primera vez que te acercaste vos a preocuparte. Absolutamente frustrante porque uno está muy lejos y tenía muchas ideas y sabía que tenía que sortear un montón de vallas para poder hacerlo. Pero que si uno le temía eso, no iba a hacer nunca nada. Entonces, el tema era ponerse a sortear vallas para llegar a ese punto. Frustrante hasta conquistarlo, pero pasó el tiempo y uno logró llegar a ese punto como para poder vertir y ayudar a la política y prepararse desde el punto de vista intelectual para poder ser sostén de ese apoyo político, y yo me siento muy contento de haber podido serlo, siendo ministro de Interior de Néstor 4 años y medio, ministro de Justicia de Cristina primero, y después jefe de gabinete de Cristina, y después, cuando terminaba la gestión, un año antes, secretario general por un par de meses, y después jefe de gabinete nuevamente para cerrar la gestión. Yo me sentí absolutamente distinguido por Cristina por haber confiado en mí para cerrar su gestión, y eso hemos hecho. ¿Hubo un Aníbal antes de Néstor y después de Néstor? No, siempre fue el mismo. No. Son dos cosas distintas. Muchos decían el doble comando. Ellos son la misma cosa. Yo he estado reunido con Néstor y llegaba Cristina y decía, ¿dónde está Néstor? Y yo estaba reunido con Cristina y llegaba Néstor y decía, ¿dónde está Cristina? Ellos eran una simbiosis muy fuerte. No, pero ¿a vos te cambió? ¿A vos? ¿Néstor? Sí, totalmente. Yo se lo decía a Cristina el otro día con la política de derechos humanos, porque ella hacía una reivindicación fuerte de lo que está sucediendo, porque los derechos humanos se hizo mucho esfuerzo para poder instalar. Y mira, Cristina, yo soy uno de los testigos, porque yo no vengo de ese palo. Cuando hablas con gente del progresismo, con Victoria Montenegro, ella te va a contar con mucha más facilidad porque ella viene de ese palo. Pero yo no. Yo tuve que aprender a comprender la política de los derechos humanos. Y hoy soy un defensor aguerrido de esa discusión, habiéndola aprendido. Entonces, bueno, digo, Cristina, te puedo dar yo el ejemplo propio, porque yo lo aprendí con Néstor. ¿Estridentes o no? Aníbal Fernández. Gracias. Un gustazo, hermano. Muchas gracias. Has estado aquí en Urbana TV, primer canal villero de la patria, saliendo también por 360 para todo el país, haciendo Estridentes o no. ¿Tabito?
Feliz Día de la Patria. Lo decimos de nuevo, ¿eh? Pero sí, señor. Un gustazo. Bueno, que suene. No, el clarín no, que suene algo. Nos vamos. La revolución.